Grupo Cero Televisión. Saludos a todos y a todas. Estamos en riguroso directo desde Madrid, España, en este webinar gratuito de psicoanálisis realizado por Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, radicada en Madrid, en España, y dirigida por el poeta y psicoanalista Miguel Óscar Menas. A estos espacios que los sábados nos permiten, bueno, acercarnos sobre todo a aquella persona interesada en el psicoanálisis o para aquellos profesionales de la psicología, del psicoanálisis, de los profesionales de la salud que tengan la inquietud de acercarse a esta disciplina, pues cada día más importante y fundamental. Permítanme que voy a compartir también en mi perfil para que lo puedan ver más personas, porque vamos a hablar hoy, y estando en todos los continentes, ¿no? Ya que nos permiten, este medio digital nos permite estar en muchos otros lugares y muchos otros usos horarios, así que agradecerles que muchos de ustedes interrumpen su actividad cotidiana para estar aquí o que lo ven en diferido. Gracias por acompañarnos. La Escuela Grupo Cero tiene como fundamento, desde su fundación en el año 1981, transmitir el psicoanálisis, formar psicoanalistas y difundir el psicoanálisis en la población. Ha utilizado el lema de psicoanálisis para todos, entendiendo que el psicoanálisis como técnica y aplicado a la vida de las personas produce efectos sobre la salud, efectos beneficiosos y transformadores, y evidentemente la formación del psicoanálisis es fundamental para que existan profesionales que lleven a cabo este método que permite producir la realidad inconsciente, que produce, como decimos, esos beneficios terapéuticos y que además nos va a servir como un instrumento de conocimiento para conocer cómo es el funcionamiento de nuestro aparato psíquico, de nuestro aparato anímico y para leer la realidad que acontece. No cabe pensar en el siglo XXI, en el año 2020 en el que nos encontramos, que el psicoanálisis no ha tocado el cine, la música, el arte, la publicidad, la educación, la medicina, pero es cierto que nos queda un largo recorrido que realizar aún para que se pueda incorporar en el día a día, en nuestra vida cotidiana, esos conceptos que se desprenden de este trabajo teórico que tenemos que seguir desarrollando y que tenemos que seguir acercando a profesionales y a población en general para familiarizarnos con ello y para incluir en ese pensamiento sobre nuestra vida, para incluir el inconsciente, ¿no? que hoy lo tocamos, pero que no nos roce demasiado. Bueno, si me permiten, voy a ir leyendo algunas de las lecturas que he ido realizando sobre la materia, y si nos da tiempo, bueno, ahí responderé algunas de sus cuestiones. Y bueno, este es un espacio, ya digo, de difusión, el espacio de formación en la escuela, son los seminarios de formación, donde se trabajan exhaustivamente los textos de Freud, de Lacan, textos que trabaja la medicina psicosomática, los textos de Menasa como estudioso y transmisor del psicoanálisis, y están esos cursos que breves que estamos haciendo, como ustedes saben, que en unas semanas vamos trabajando temáticas y que pretenden también facilitarles el acceso a ese espacio nuevo, a ese espacio que hay que sumar para leer a Freud, para trabajar y para transformarse con esa lectura. Así que aceptemos también que este no es un espacio de formación, sí de información, pero que si uno se deja tocar por algo y hace el trabajo, bueno, ha servido para sumar.
Lo importante es darnos cuenta de la importancia de ese trabajo permanente a nivel teórico, fundamental para un psicoanalista, y si no es así, no puede ser el psicoanálisis, no le podemos llamar psicoanalista si no trabaja de forma permanente los textos. Nosotros entendemos que la formación no es individual o autodidacta, que eso no es posible en psicoanálisis. La formación es en una escuela, es con, entre otros, es grupal, es además a través de esa cadena de formación donde hay jóvenes, hay personas que llevan más tiempo y hay, es decir, aquellos que podemos llamar maestros por esa, ¿no? Ese trabajo puesto en su transformación y por tener esos textos de transmisión fundamentales para definir una escuela, como es en el caso del Grupo Cero, donde nuestro maestro es Menasa y donde él nos indica cómo acercarnos a la lectura de Freud. Vamos a leer ese texto que les traigo sobre la interpretación en psicoanálisis. Si hablamos de la interpretación psicoanalítica, tenemos que definir en primer lugar que estamos en el campo psicoanalítico. Es decir, que es un campo científico, pero está determinado por unos límites. Vamos a trabajar con el objeto de conocimiento inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que el inconsciente es un concepto teórico, que no es un objeto real. No me puedo ir a pasear con el inconsciente como no me puedo ir a pasear con el número 4. El número 4 es un concepto matemático que luego me sirve para juntar, ¿no? Junto dos bolígrafos y el número 2, dos bolígrafos. Pero el número 2 es un concepto que permite articular los elementos de la realidad. Pues el objeto inconsciente es un concepto teórico del psicoanálisis. Además nos indica que no es todo el inconsciente, es el inconsciente reprimido, el inconsciente sexual infantil reprimido, aquello que ha tenido que ser apartado de la conciencia para que pueda haber esa articulación entre tres sistemas, inconsciente, preconsciente y consciente, articulados por esa censura psíquica. Es decir, delimitar el campo. El psicoanálisis está hecho para aquellos que van a estudiar psicoanálisis, que van a practicar el psicoanálisis, que van a psicoanalizarse, es decir, aquellos que van a transformarse con estos conceptos. Entonces, claro, si yo me sitúo en una ciencia, me sitúo fuera de la ciencia y traigo otras ideas, otros conceptos provenientes de mi opinión o de otras ciencias, lógicamente no voy a poder aprender la novedad que esta ciencia, en concreto el psicoanálisis, que es con la que nos encontramos, nos va a aportar. Entonces, de alguna manera entender que hay elementos a los cuales vamos a tener que renunciar para podernos acercar al psicoanálisis. ¿De acuerdo? Y vamos a tenernos que dejar por esa articulación invariable de conceptos que va a definir esa sobredeterminación inconsciente que es la que se produce en el psicoanálisis. Determinado por las condiciones de ese objeto de conocimiento, que es el inconsciente reprimido, se va a desprender un método para producir ese objeto de conocimiento, que como decimos, no está en la realidad, lo tengo que producir. Lo produzco con el método de interpretación. Me sirve para producir el inconsciente del paciente tal, para interpretarle, utilizo el método de interpretación. En el año 1900, que es cuando Sigmund Freud publica la obra, que nosotros decimos que es la obra inaugural del campo psicoanalítico, de este nuevo campo científico, la interpretación de los sueños, ahí es la primera vez que va a definir este campo, que va a definir ese objeto de conocimiento y que va a definir ese método. Ahí en concreto habla del método de interpretación onírica, porque utiliza los sueños para generalizar este descubrimiento que realiza por entonces y que va a marcar el nacimiento de esa nueva realidad que es la realidad psíquica, que es la realidad en la cual nos vamos a manejar en el psicoanálisis. Al psicoanálisis no le interesa la vida del paciente, no le interesa la relación que tiene con sus objetos reales. Lo que le interesa es aquello que acontece en la relación transferencial con el psicoanalista, es decir, ese espacio-tiempo donde se produce la interpretación psicoanalítica, donde el paciente va a asociar libremente en transferencia y donde en transferencia el psicoanalista le va a poder interpretar. Y vamos a ver cómo la determinación de este objeto de conocimiento y la utilización de este método que en 1900 lo define como interpretación,
Pero en 1939, es decir, 39 años después, escribe Construcciones en psicoanálisis. Es decir, que indica que no es una interpretación, que no es que a mí me interpretaron. No, es método de interpretación, construcción. ¿Qué quiere decir? Que el psicoanálisis de una persona es la construcción de su historia de deseos, ¿no? La construcción de la suma de interpretaciones que va a permitir las construcciones sobre, no sobre mi vida real, sobre mi vida psíquica. Es decir, produzco una nueva realidad en mí, algo que no estaba previamente a eso, previamente en mí. No estaba. Una vez que hago ese trabajo y que me encuentro en ese campo psicoanalítico, produzco esa realidad, produzco ese conocimiento sobre mí, produzco esas transformaciones sobre una realidad a otra que es la realidad psíquica. Claro, eso tiene efectos en la realidad material, ¿no? Si uno no se transforma y no se manifiesta en actos, como también dice Menasa, ¿cómo sabemos que ha sido interpretado, que esa interpretación ha sido interpretación, ¿no? Precisamente se tiene que producir una modificación, dice Menasa, que nosotros no nos tenemos que ocupar de si el paciente le va mejor, de si gana más dinero, de si ha mejorado su sexualidad, si ha desaparecido un síntoma, no, no nos tenemos que ocupar de eso. Nos tenemos que ocupar de ver, ¿no? Es decir, los efectos, si ha habido interpretación, lo sabemos porque hay una modificación en el habla del sujeto, en el análisis. Se transforma. Puede abrir nuevas cadenas asociativas que antes no podía transitar. Entonces lo vemos, nuestra evaluación es en la sesión, en el marco psicoanalítico con el paciente. Entonces, para no salirnos del campo, no me puedo ir a pasear con el psicoanalista, pero no quiere decir que no me lo pueda encontrar por la... Ahí no está, no es el psicoanalista y el sujeto, son dos sujetos psíquicos. Pero en la consulta, uno es un sujeto psíquico y otro es el lugar del psicoanalista, ¿no? Es el lugar en la teoría psicoanalítica, es el lugar desde donde acontece la interpretación. Entonces, no es un sujeto psíquico. ¿De acuerdo? Lo que nos va a permitir esto es entender que la interpretación es la que va a producir el deseo inconsciente, y esto también es una novedad. El deseo no estaba en el sueño. El sueño no tiene ningún sentido más que el de ser el guardián del reposo. ¿Qué ocurre? Que aplicando el método de interpretación en transferencia, ¿no? Gracias a la asociación libre del paciente, gracias a la escucha del psicoanalista, gracias a ese trabajo que se produce ahí, se interpreta y se produce el deseo inconsciente. Se interpreta el sueño, se produce el deseo. Es decir, que conseguimos producir algo que no estaba previamente. Y es lo que cuesta trabajo pensar también eso, ¿no? Que psicoanalizarse sea el producto-efecto de un trabajo. Que se llega a pensar que el psicoanalista es muy inteligente porque ha adivinado esas cosas de mí. Y no es así. Yo, ¿no? El paciente le ha dicho esas cosas y el psicoanalista ha estado ahí para escucharlas y traérmelas y devolvérmelas, es decir, a través ¿no? De su escucha. Dice Menasa, la escucha tiene que ser poética, tiene que ser amplia, con el imaginario universal, y la interpretación tiene que ser psicoanalítica, es decir, tiene que ser teniendo en cuenta los conceptos teóricos, que nos están hablando de que el deseo que se realiza es el deseo sexual infantil y reprimido, ¿no? Que es a donde nos detenemos en la interpretación. Entonces, para poder aplicar el método de interpretación, precisamos la técnica de la asociación libre. Es decir, que el paciente tiene que venir y hablar de una manera diferente a como habla habitualmente. Tiene que asociar libremente, nos va a explicar que tiene que hacer una labor muy diferente a la reflexión o muy diferente al relato de los hechos, porque eso sería totalmente consciente, totalmente programado y eso no nos interesa. Decimos que la conciencia es un aparato perceptivo, proviene de los sentidos, percibo el exterior y percibo el interior de mi aparato, pero aquello que me genera displacer, yo no, la conciencia no quiere saber nada, la conciencia dice, no, 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 eso reprime, eso fuera. Entonces, no es desde la conciencia, queremos precisamente que ese sujeto, que ese paciente pueda prestar atención
a las cosas a las que normalmente no les presta atención, que normalmente rechaza de sí mismo, ¿no? Entonces la Asociación Libre dice Menasa, diga todo lo que pase por su cabeza, que nunca podrá. Nunca podrá, pero inténtelo. Intente decir todo lo que pase por su cabeza cuando está en la sesión. Y aunque nunca pueda, en ese intento va a poder decir más cosas que las que suele decir. Y además le vamos a prestar atención precisamente en la escucha a lo nimio, a lo que parece indiferente, ¿no? Porque sabemos que el afecto que estaba unido a la representación reprimida no desaparece, sino que ahora va a desplazarse, a transferirse sobre otras ideas, sobre otras personas, sobre otras situaciones indiferentes que en realidad no nos generan ninguna relevancia y que gracias a esa condición de ser irrelevante para nosotros pueden expresarse, pueden abrirse camino a la conciencia, expresarse y portar ese afecto, expresar ese afecto que es inconsciente. Y ahí escuchamos, como en conversaciones habituales, uno muestra ¿no? Aspectos afectivos, un interés especial en cosas o un desinterés especial, es decir, algo que no correspondería, una energía que no correspondería frente a cosas irrelevantes o nimias. Se enfada por una tontería, dicen. Sí, claro, el enfado es verdadero, pero no es referente a esa realidad donde aparece, frente a esa tontería. Es un enfado, pero en otro lugar, que es el que nosotros tenemos que averiguar con el método de interpretación. Y asociación libre en transferencia. ¿Qué quiere decir? ¿No? Quiere decir que se va a construir un mundo psíquico en la relación con el psicoanalista, que comienza, dice, con el psicoanálisis de la transferencia, que nos va a permitir interpretar las ligazones fantasmáticas de la libido. Quiero decir con esto que el paciente, cuando habla, va a transferir en sus palabras, en la persona del psicoanalista, va a transferir aspectos que no corresponden a la relación con el psicoanalista, con esa persona que es desconocida para él, sino aspectos de su vida afectiva que corresponden precisamente a esas relaciones que han sido reprimidas, rechazadas o olvidadas, que normalmente proceden de su vida primitiva, infantil. Entonces la transfiere a la persona del analista, que se sirve de eso. Porque dice, claro, no es que va a recordar el paciente esas cosas, es, ¿no? Como recuerdo, no lo trae como recuerdo, lo vive nuevamente en la relación psicoanalítica, ¿no? Entonces, por eso, interpretar en transferencia, no la transferencia. No decirle, usted me habla como si fuera su padre, es un tonto, yo no soy su padre. No, me habla como si fuera su padre, soy su padre. Entonces, en la sesión, yo le tengo que hablar como el padre que, ¿no? Que soy para el otro. Pero claro, le tengo que decir algo diferente. Algo novedoso que le saque de ese lugar en el que está, ¿no? Con el psicoanálisis, entonces, estamos ingresando en otro mundo. Ustedes se han dado cuenta si han ingresado en ese otro mundo o si están también en ese tránsito de decir, ¿me meto o no me meto? ¿No? Porque mete el piececito o lo saco. Claro, porque el mundo en el que estamos es confortable, ¿no? Es razonable, uno se sitúa y uno dice, bueno, yo entiendo las cosas, ¿no? Pero claro, me meto en el ámbito científico, me meto en el psicoanálisis y ya mi razón no me sirve. Además, el psicoanálisis me exige transformarme. Me exige hablar de cosas, porque le tengo que exigir al paciente que hable de aquellas cosas que precisamente le molestaban. Pero es que al psicoanalista también se tiene que psicoanalizar. Entonces también le está pidiendo que pueda ocuparse de esas cosas que todas las personas nos quisiéramos desocupar de ellas porque nos resultan molestas, ¿no? Entonces precisamente ese mundo que rechazamos es del que nos venimos a ocupar. Y además ese mundo que rechazamos es precisamente donde se produce la vida, donde se genera la energía que nos une a otras personas y que nos permite transformar esa energía en trabajo humano y los procesos de creación. Entonces, muy interesante. Estamos ingresando a otro mundo, pero es un mundo que nos va a aportar, que nos va a retroalimentar para la vida
que vivimos. Pero claro, si no cambiamos nuestra forma de pensar, no podemos ingresar al psicoanálisis. No es compatible, porque la conciencia siempre nos va a querer mostrar otra cosa. Y decimos otra cosa que es engañosa, que es un espejismo, que no es así. Que tu verdadera pasión no está en eso que tú dices que es tu pasión. Claro, ¿cómo le convences al otro? No le puedes convencer. Hasta que no haga ese proceso psicoanalítico y, ¿no?, y se dé cuenta y se encuentre frente a esa verdad de sí mismo, ¿no?, que mi pasión no era la bicicleta, era, ¿no?, esta otra cosa, hasta ese momento no puede el sujeto decidir esa transformación, ocuparse de esa transformación, modalizar su relación con el mundo, porque estaba, ¿no?, creía que su pasión era la bicicleta, ¿no? Entonces, claro, que es una manera de plantarse diferente en el mundo. Claro, los conceptos psicoanalíticos dicen no solo van a romper con una teoría de la conciencia, sino que van a romper con una concepción filosófica acerca de la producción científica y va a romper con un modo de vida de los sujetos humanos. No me digan que el psicoanálisis es un poco incómodo, ¿no? Nos va a modificar todo. ¿Quién quiere modificarse? ¿No? Bueno, queremos modificarnos. Entonces, requiere, decíamos, requiere una labor que es diferente a la reflexión, la autoobservación, prestar atención a esos detalles que normalmente no le prestamos atención, que precisamente decimos esto es una tontería, esto no me gusta, esto me molesta. Pues ahí, ¿no?, esas ocurrencias que a uno se le ocurren y que normalmente uno no le presta atención o las desecha, esas son las que nos van a interesar. Y ahí dice Menasa, sin la ayuda del paciente es absolutamente imposible realizar el psicoanálisis. Digo paciente porque usamos ese término, pero podemos decir el psicoanalizado, psicoanalizando, el psicoanalizante o el candidato a psicoanálisis si es alguien que está en el proceso de formación. Pero su colaboración es fundamental. Tiene que hacer lo que normalmente rechaza. Tiene que prestar atención a sus procesos mentales sin reprimir conscientemente material que acontece. Tiene que perder sus inhibiciones frente a la palabra que se ejercen desde el aparato perceptivo y del aparato de la conciencia. Entonces ya nos exige prestar atención a cosas que normalmente hemos desechado. Y ahí nos trajo Freud el chiste, el sueño, los actos fallidos, los olvidos. ¿Quién le había prestado atención a esos fenómenos? Y menos para traerlos a la ciencia, y menos para traer a partir de esos fenómenos con el método de interpretación, traernos una interpretación que nos revele una verdad que era totalmente desconocida y totalmente diferente a la que creíamos nuestra verdad. Entonces, claro, nos exige una gran transformación en el psicoanálisis. Y nos exige una transformación para el paciente y para el psicoanalista. El psicoanalista no es un operario que le da un dedito, una maquinita y que, ¿no?, transforma al paciente. No es así, señores, no es así. Muy interesante también nos dice, el establecimiento de la transferencia jamás le puede hacer daño al paciente. El perjudicado gravemente, si no está a su vez en psicoanálisis, si no supervisa, si no pertenece a un grupo de pertenencia o a una institución de pertenencia, el que padece los efectos de la transferencia es el psicoanalista. El psicoanalista termina siendo según la marcación de la transferencia del paciente, cuando tiene que ser, ¿no?, la marcación de la transferencia del psicoanalista con el psicoanálisis, es decir, ¿no?, su transformación en relación al psicoanálisis. El psicoanalista tiene que estar en relación al psicoanálisis, a su escuela, a sus grupos, ¿no?, a los textos, no en relación al paciente. El psicoanalista no se relaciona con el paciente. ¿De acuerdo? También me pareció fundamental esto, porque tenemos tantas esperanzas. ¿Qué va a hacer el psicoanálisis por mí? Dice, no. No es el que el psicoanálisis pueda hacer algo con el sujeto. No es que el psicoanálisis pueda hacer algo por ti. Sino que se trata de lo que tú, de lo que yo, podemos hacer con el psicoanálisis. Es decir, cómo yo lo uso para mi vida.
cómo yo lo uso para las clases, ¿no? Cómo yo entiendo que ustedes se quieren acercar a esta disciplina y a la vez no se quieren acercar a esta disciplina. ¿Qué quiero decir? Que quieren, llevados por la novedad, llevados también por el fracaso de los tratamientos, llevado por la existencia de síntomas, por las preguntas que todos tenemos sobre nuestra vida amorosa, nuestra vida sexual, ¿no? Los sueños, las equivocaciones, los deseos insatisfechos, todos tenemos preguntas de por qué eso acontece. Claro, pero a la vez, para responderlas, tenemos que cambiar todo, tenemos que transformarnos, tenemos que, ¿no?, dejarnos transformar por los textos que me van a poner en tela de juicio todo lo que yo pienso, que me van a decir que mi sexualidad infantil reprimida es la que sobredetermina mi vida. Precisamente que aquello que yo rechazo es lo que me, ¿no?, lo que me condena, lo que me hace vivir, no que me, no, no es el trabajo, yo digo, yo el trabajo, yo no sé qué. No, en realidad, ¿no?, se ve en tu forma de hacer, en tu forma de vivir, que todavía no has transformado esa relación que es infantil con esos deseos que tienen que ser transformados, porque tú ya no eres un niño, una niña, tú eres un psicólogo, una psicóloga, una esposa, un padre, una mujer. Entonces tendría que haber una modificación en cada uno para poder ocuparse de ese nuevo lugar que ocupas en el mundo, ¿no? Desde ese nuevo lugar donde nada del pasado me tiene que influir, porque estoy viviendo ese momento presente. Según Freud, el deseo inconsciente es vértice de todo diagrama posible para lo psíquico, el deseo inconsciente. Toda instancia es dibujada por el deseo. Y dice, deseo que programa grandes triunfos y fracasos horribles en plena sombra. Su habilidad es desplazarse, condensarse, hacerse humo, partirse en mil pequeños pedazos, aparecer y desaparecer permanentemente, transmutarse permanentemente para no ser hallado y en muchas ocasiones para ser del orden de lo no realizado. El deseo inconsciente siempre logra sus objetivos. ¿Por qué? Porque lo único que busca no está pegado a ningún objeto, lo único que busca es expresarse. Y cuando no se puede expresar de una manera, se expresa de otra. Cuando no lo puedo decir en palabras, lo puedo expresar en síntomas, lo puedo expresar en un sueño, lo puedo expresar en un olvido, lo puedo expresar en un lapso. Claro, las consecuencias económicas en la economía libidinal de esas distintas modalidades es importante, porque claro, produce efectos en la realidad, según cómo lo exprese. No es lo mismo decir una palabra que las palabras, ¿no?, ya es del orden del lenguaje y es lo que se dice, ¿no?, ya es una significación, otra significación, otra significación, que me haga un síntoma que es además inconsciente en mí y que es irreconocible su sentido, ¿no?, y que padezco y que no puedo controlar, ¿no? Muy interesante. La teoría, dice Menasa, es clínica, que quiere decir que sin psicoanalista no hay deseo inconsciente, sin psicoanalista no hay interpretación. Y sin interpretación no hay realidad psíquica. Así que ustedes me dicen que no, no, pero es que el psicoanalista no es muy caro. No, es que me da miedo decirle algunas cosas. Bueno, pues no se va a poder psicoanalizar, señora o señor. Porque para psicoanalizarse usted requiere acordar un pacto con el psicoanalista. ¿Cuándo se van a encontrar? ¿Cuánto le va a pagar por su sesión, por su tratamiento? Usted tiene que ir, tiene que hablar, y no hablar de cualquier manera, tiene que asociar libremente. No puede callarse algunas cosas y decir las que a usted les convenga, tiene que decir todo lo que acontezca en su mente a lo largo de la sesión. Entonces, claro, viene un montón de personas que dicen, no, es que esto me da vergüenza decírselo a mi psicoanalista. Bueno, entonces, ¿con quién estás? ¿Con papá, con mamá? Fuera del campo de la transferencia psicoanalítica, la palabra no es efectiva. ¿Cuánto hablamos?
Vamos, se va a un restaurante y está todo el mundo hablando, el ser humano está hablando, hablando, hablando. ¿Se transforma? No. Pero la interpretas, ¿no? La palabra en el campo de la transferencia tiene sus efectos. Y dice Menasa que esto lo explica Freud, dice, de una manera amorosa, en el trabajo La Transferencia. Y leyendo ese texto dice que sin amor nadie hace caso a lo que uno le dice, que nos dejamos guiar por lo que nos dicen las personas amadas. Entonces, el vínculo de transferencia es más fuerte que mis relaciones amorosas. Es decir, que tenemos que construir en el análisis, es un proceso inconsciente, depende del trabajo del psicoanalista, de la escucha del psicoanalista, de la formación del psicoanalista, del psicoanálisis del psicoanalista, ¿no? Para que haya un psicoanalista depende de todos esos trabajos, ¿no? Y depende del trabajo del paciente, ¿no? ¿No? De que pueda, ¿no?, sostenerse en ese pacto, de que pueda hablar de esas cosas que precisamente le incomodan y le molestan, que lo pueda hablar ahí con esa persona con la que se viene a encontrar cada semana, cada dos días, que lo tengo que decir, que me tengo que incomodar para decirlo, ¿no? Pero en ese vínculo que se genera, esa relación tan importante, ahí, ¿no?, se va trasladando aquello que antes era para mí el lugar fundamental, que es la relación con las relaciones amorosas con mis padres. Las palabras de mis padres eran Dios en uno. Entonces, claro, cualquier cosa, aunque fuera conveniente para ti, no la puedes escuchar, porque solo escuchas desde ese lugar del amor que representaban los padres, ¿no? Y los padres, además, los padres internalizados por cada sujeto. Entonces hay que construir que ese espacio del psicoanálisis sea más fuerte que esos lugares infantiles en uno. Es decir, que ese nuevo lugar que yo estoy produciendo y que además se corresponde al campo del deseo inconsciente reprimido, y que además, una vez que salgo de mi sesión, que salgo por esa puerta, ya no estoy en ese campo, ya todo lo que yo ha acontecido ahí ya es otra cosa, ya no me tengo que acordar de eso y me tengo que acordar, ¿no?, de lo que tengo que hacer en el momento siguiente, ya estoy en otra realidad. Entonces la realidad psíquica es un corte que produce un nuevo espacio, nuevo tiempo, la realidad psíquica. Dice, el vínculo de la transferencia tiene que llegar a ser más fuerte que las relaciones con mi papá, con mi mamá, con mi mujer. Dice, ¿por qué? Dice, porque si no, no escucho. Para que yo pueda escuchar ese lugar, ¿no?, tiene que ser una relación privilegiada para uno. Y eso depende, claro, depende del psicoanálisis y del psicoanalista, como dije, y depende del paciente, ¿no?, de que pueda construir una relación que dice que va en el amor también, ¿no? El amor para que no me gane papá y mamá. ¿El método de interpretación psicoanalítica qué es? Bueno, es el modo de apropiarse de la realidad del inconsciente. Es donde se van a poder sumar esas secuencias de interpretaciones, ¿no? Es donde voy a construir esa historia de deseos. Es un proceso de trabajo. Así que usted viene y dice, bueno, no, dígame, hágame un reporte. No, eso no es la interpretación. La interpretación es las transformaciones que se hacen en mí inconscientemente, que se producen en esa relación transferencial, en ese, ¿no?, en esa institución donde ahora el deseo inconsciente es el rey. Dice Menasa, muy inteligentemente, claro, que si uno va al psicoanalista en contra de la teoría psicoanalítica para pelearse con la teoría psicoanalítica, para rebatir las ideas, no se puede. Uno tiene que ir a la sesión de psicoanálisis para demostrarle el deseo inconsciente, para alegrarse de que se produzca eso que te deja con el culo al aire. Bueno, pero me alegro que nos hayamos dado cuenta. Eso que yo me creía que era muy inteligente resulta, ¿no?, que soy un prepotente, o que es envidia a otro que es más inteligente que tú. Bueno, eso que es displacentero, pero me sitúa en la realidad. Me permite otra visión de mí en la realidad, por tanto me permite una modificación en mí. Si yo me modifico, ¿no? Interesantísimo también entender que la interpretación es inconsciente.
Es decir, que si el psicoanalista dice, lo tiene ya en la cabeza las interpretaciones, eso, dice Menasa, es psicoterapia. Estamos en el campo de la conciencia, ¿eh? ¿No? Tengo estereotipos. Tú eres un histérico y te interpreto tal. Tú eres un obsesivo y te interpreto cual. No, eso no es psicoanálisis. Se está produciendo un tratamiento del sujeto tal y es un tratamiento nuevo, nunca había existido antes, no sabemos cómo va a ser, se está produciendo. Y es diferente del tratamiento del otro y es diferente del tratamiento del psicoanalista. Si yo voy con mis interpretaciones, las que me hicieron a mí, eso no estoy en haciendo el tratamiento de ese sujeto. No estamos produciendo ese psicoanálisis que va a ser totalmente diferente al mío. Entonces no es el psicoanalista el que determina qué es o qué no es la interpretación, como no es el poeta el que determina qué es poético y qué no es poético. Lo determina el producto efecto. ¿Esto es un poema o no es un poema? Lo vemos, ¿no? Desde la materialidad. Vemos en el sujeto si hay transformaciones o no hay transformaciones. Si no hay transformaciones, por mucho que yo le dije, no hubo interpretación. Dice, no se puede saber de antemano lo que va a ocurrir. Claro. Hay un montón de personas que dicen que son psicoanalistas y van con, ¿no? O psicoanalistas jóvenes que van con toda la idea prefijada, ahora viene fulanito, el histérico, y no sé qué, y bueno, como yo he aprendido en clase tal cosa, pues se lo suelto a este. No, no sabemos lo que va a pasar. Ni el paciente lo sabe, ni el psicoanalista tampoco. Es un espacio que se va a producir, ¿no? Con las palabras, con la escucha, cada sujeto es diferente. Y claro, será necesario hablar. Si no hablas, no le vas a poder interpretar, ¿no? Dice, el inconsciente no se agota en la interpretación, sino que se produce con ella. Bien, lo decíamos al comienzo, pero tenemos que volver a incidir, porque si no creemos que mi inconsciente, el inconsciente de Elena, el inconsciente de Juana, el inconsciente de José Luis, no, lo producimos en este espacio, ¿no? El inconsciente es en el, ¿no? Cuando yo me dejo, ¿no? Cuando me juego a la interpretación, cuando digo, asocio libremente, cuando no tengo como... Dice Menasa que los pensamientos no son las fantasías que uno tiene en la cabeza. Esos son fantasías neuróticas. El pensamiento es tener algún pensamiento y los pensamientos están en los libros. No, es que algún no, de eso que está en los libros haga carne en ti, que sea sostenido en ti. Claro, eso requiere un trabajo. Vivir según, conforme a un pensamiento. Es muy diferente. Tengo pensamiento, mañana quiero hacer, me gustaría, yo pienso, neurosis, vaya el psicoanalista. La sobredeterminación inconsciente, dice, solo determina el desarrollo del deseo, no determina el desarrollo de ningún deseo sobre ningún objeto. El deseo sexual infantil reprimido es el que hay que renunciar, ¿no? Ese es el que no nos va a servir y a la vez, ¿no? En el sentido que va a ser irrealizable. Pero claro, el síntoma, en esa insistencia de aquello que he reprimido y que yo no he podido modificar en mi posición frente a mi deseo, es donde se manifiestan, ¿no?, esos aspectos patológicos. El drama, dice, se dirime en torno a la renuncia del deseo infectuoso. Elegir que nos determinen los pactos simbólicos que nos permiten ingresar en una nueva vida humana. Cuando uno va al psicoanalista, en ese contrato, en esa relación, en ese ir, en esa producción de esa novedad, de ser un sujeto en transformación, de producir tu vida psíquica, uno está, ¿no?, está trabajando para apartarse de esos deseos incestuosos, de esos deseos infantiles, de eso que... es un pasado primitivo en nosotros, pero que es primitivo. Entonces es, ¿no?, tenemos que poner la energía en la producción de una vida humana, unida a pactos simbólicos, a proyectos sociales, que es la dificultad que tiene el neurótico, poner esa energía psíquica en la realidad, en los proyectos entre otros, los adultos,
para realizar proyectos se tienen que encontrar con otras personas, tienen que hablar con otras personas, tienen que amar a otras personas, además de a papá y a mamá. Porque podemos tener la equivocación, ¿no?, cuando no tenemos en cuenta esa sobredeterminación del deseo sexual infantil y reprimido en la producción de los síntomas. Cuando pensamos, no, es que tuvo un trauma, no, es que le fue mal con este novio, no, es que... Eso es múltiple determinación. Son circunstancias de la realidad que han podido participar, pero no han determinado la producción de ese acto, de ese síntoma, de esa expresión del sujeto, de expresión de su deseo, ¿no?, de su deseo reprimido. Entonces, pensar que son varias las causas que producen los síntomas o la enfermedad es permanecer en la instancia preconsciente-consciente. No estamos todavía en el inconsciente. El psicoanálisis, la conciencia es un órgano perceptual. Se equivoca. Todo razonamiento consciente tendrá el error de fijarse en lo manifiesto. Es decir, no sabe de lo inconsciente, sino a través de los efectos. Del inconsciente en la conciencia. Hasta que no hay síntoma, hasta que no hay lapsus, hasta que el paciente no se equivoca con el pago de... A partir de esos actos es donde interpretamos la tendencia del paciente. El paciente se olvida de pagar el día 5 y tiene que pagarte el día 5. A partir de ahí se le puede interpretar. Si asocia libremente sobre ese olvido, se le puede interpretar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso que contraviene a lo que habían acordado? Quería decir Pedro y dije José Manuel. Entonces, con la palabra José Manuel, ¿no?, el que asocia libremente, y en la asociación libre tienen que aparecer varios caminos hasta que vayamos, dice, hay dos sobredeterminaciones finales, la neurosis del sujeto y la relación con el psicoanalista. Entonces, la interpretación psicoanalítica no es reconstruir solamente, es también construir, dice, no solo es reconstrucción, no solo es reconstrucción y es construcción, pero además es fuerza, produce energía psíquica, produce energía para la vida. ¿Por qué? Porque hay una energía psíquica que se gasta en el gasto de la represión. Cuando vivimos con la represión, cuando estamos desoyendo nuestra vida psíquica, cuando estamos, ¿no?, utilizando la represión como un mecanismo frente a los deseos que nos incomodan, pero que tenemos, tenemos menos energía psíquica. Entonces, la interpretación psicoanalítica va a permitir liberar energía psíquica. ¿Por qué? Porque decimos que es la desarticulación del deseo incestuoso. Tiene que situarme frente a la castración, frente a lo que no puedes, frente a lo que todavía no tienes. No es que el psicoanalista sea caro, ¿no? Es que tú todavía no has alcanzado la producción de dinero para poder eso. Entonces, la carencia la tienes tú. Todavía tú no has trabajado para sostenerte en eso que dices que es tu deseo. Por tanto, tu deseo todavía es otra cosa. Entonces, darnos cuenta con eso nos va modificando. ¿Para qué? Para que dispongamos de la energía para la vida, nuestra vida actual, nuestras relaciones actuales. La realidad, producimos realidad. La medicina, dice Menasa en uno de sus textos, nada sabe del porqué. Haciendo todas las cosas bien, un diagnóstico preciso, la medicación elegida cuidadosamente por expertos y el paciente cumpliendo todo lo aconsejado por el cuerpo médico y no hay curación. La enfermedad progresa inexorablemente. La medicina nada sabe de los misteriosos procesos inconscientes que hacen que un paciente, aun sabiendo que alguien algo le mata y algo le cura, hace permanentemente lo que lo mata. La medicina, no entiendo. La medicina nada sabe del masoquismo inconsciente capaz de producir la muerte del sujeto o de alguna de sus funciones vitales sin que necesariamente se pueda comprobar enfermedad orgánica alguna. La medicina poco o nada sabe de lo que se hereda como enfermedad, ya que en la mayoría de los casos lo que se hereda es la estructura familiar que produce ese tipo de enfermedades. Si se nos permite pensar la salud y la enfermedad con la interpretación psicoanalítica, al principio dice se van a producir algunos desacuerdos, algunas tensiones, pero con los años
tendremos que agradecer a la ciencia psicoanalítica una mejor salud para la población y una multiplicación de los momentos de goce y alegría en situaciones humanas donde eso ahora, hoy en día, es inimaginable. Con psicoanálisis podemos producir una vida, una calidad de vida que todavía es inimaginable para nosotros, que todavía necesitamos padecer como sufrimiento, como enfermedad. La paradoja del psicoanálisis es que cuando me enfermo de algo de lo que nada quiero saber, porque si me entero de lo que me enfermó, lo tengo que modificar. Modificación que quiere decir que la transformación es continua, porque el desplazamiento, dice, hace posible las aperturas. Entonces, para poder entender la enfermedad en psicoanálisis, hay que entender que el sujeto nunca abandona lo que consigue, y cuando lo abandona con un gran gasto de energía. Por eso que hay que producir fuerza, por eso que hay que trabajar para ese espacio que es el espacio de tu psicoanálisis, ¿no? Por eso uno tiene que defender eso frente a la razón, frente a la conciencia, frente a la crítica, porque en ese espacio donde va a producir esa capacidad de sustitución permanente, de capacidad de transformación permanente, para que puedas responder a la realidad, para que no respondas desde esos modelos atados al fantasma del pasado, ¿no? A fantasmas infantiles, a una modalidad que era comandada por el principio del placer, que quiere decir evitar lo que fuera desplacentero, ¿no? Claro, cuando a veces eso no genera precisamente la muerte. ¿Por qué? Porque la realidad también marca en nosotros lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Hay cosas que ahora no son convenientes. Estamos en un webinar de psicoanálisis. Entonces, lo conveniente no es estar pensando en mi marido. Lo conveniente no es estar pensando en cómo resolver esta situación determinada. Entonces, eso me suele pasar. Que estoy en la realidad, pero no estoy en la realidad. Estoy pensando en mi fantasía, en otra realidad, que en realidad es fantasía, y por tanto no estoy ni en una ni en otra. Y voy por la vida crónicamente ¿no? Sin poder transformarme, sin poder operar. Porque para cambiar la realidad tengo que actuar en la realidad, desde la realidad. Si quiero transformar mi relación con mi hijo, tengo que ir, cuando sea el tiempo de relacionarme con mi hijo, y actuar de una manera diferente con mi hijo. En la acción. El pensamiento es en acción. Si yo lo pienso, ya no es la realidad. Ya no es la relación con mi hijo. Nos dice el psicoanálisis que la sobredeterminación, que aquello que produce las fantasías, es el desplazamiento de mi energía sexual, de los objetos de la realidad a objetos que no son reales, que son sustitutivos de los reales. Entonces, me estoy apartando de la realidad. Bueno, eso suena a psicosis también, ¿no? La neurosis también es un apartamiento de la realidad. Entonces, estoy alejándome de la salud, porque la salud nos requiere, como dice el deseo. El deseo no tiene objeto, lo único que quiere es transformarse. Entonces, me tengo que contentar con la capacidad de actuar, de hacer. Si ahora me toca limpiar, me toca limpiar y tengo que contentarme con limpiar. No decir, no, me gustaría hacer esta otra cosa, ¿no? Siempre querer escaparme, siempre querer huir de la realidad en lugar de transformarla. La salud es capacidad de sustituir un ideal de vida por otro ideal de vida. Si este ideal de vida no me sirve, tengo que transformarlo por otro ideal de vida que te sirva. La energía psíquica, como el dinero, no está hecho para ser, ¿no? Dice, para ahorrarse. Ahorre dinero, se le va a pasar la vida y no va a vivir. La energía psíquica está hecha para ser gastada. La energía social es el dinero, se tiene que poner en circulación. El deseo está en permanente actividad. Cuando deja de estar en actividad, morimos. Por lo tanto, la enfermedad es cada vez que yo detengo el funcionamiento del deseo, que no se detiene. Un psicoanalista no puede aplicar lo que no se aplica. No puedo liberar mi pensamiento si mi pensamiento no ha sido liberado de alguna manera. Fundamental. Psicoanálisis del psicoanalista.
La página Psicoanálisis para Psicólogos, tanto profesionales de la psicología, en mi curso académico, cuando me licencié, serían unos 300, 400 psicólogos. Personas, compañeros míos que se hayan psicoanalizado, yo entiendo que ha habido muy pocos, muy pocos. Si decimos que el psicoanálisis y el método de interpretación psicoanalítica es el único que se ocupa de la realidad psíquica inconsciente, que se ha descubierto, que descubre Freud, que es la que está implicada en la producción de los síntomas, que está implicada en la producción creativa, en la producción artística, en la producción del pensamiento, ¿cómo un profesional de la salud o en qué estado va a estar si no utiliza ese método que le permite, como decimos, poder escuchar al otro no desde su deseo inconsciente reprimido, sino del lugar de la función que tiene que ocupar? Entonces, el psicoanálisis nos va a ayudar a ese descentramiento, a ocupar la función que cada uno tiene que ocupar. Si uno es conductista, puede utilizar sus técnicas conductistas, pero lo importante es en su análisis, en su psicoanálisis, poder, ¿no?, poder trabajar para poder despegarse en ese ejercicio de la aplicación de la técnica para no tener prejuicios con el paciente. Como decíamos antes, para no dejarme guiar por la relación transferencial que se va a producir con el paciente, sino para dejarme sobredeterminar por la relación que tengo con la psicología, con la técnica, con los conocimientos técnicos. Entonces, lo importante es esa cuestión, es poder trabajar para ocupar la función que cada uno desempeña. Y para eso tengo que producir la realidad psíquica y saber los obstáculos que en mí interceden en el desempeño de mi función. Para Freud, dice, la conciencia nunca va a acontecer la verdad. Por eso que pone en cuestión permanente a todo aquel que piensa donde es. Ahí podemos decir que los psicólogos o los médicos son racionalistas. Piensan desde lo racional, desde la conciencia. Claro, vemos ejemplos muy claros de profesionales médicos o de otros pensadores que de alguna u otra manera se han podido descentrarse de ese lugar de la conciencia para conectar con esa verdad del inconsciente, ¿no? Es decir, que hay muchos clínicos médicos que entienden, son peritos en la aplicación de las pruebas y de, ¿no?, y de la evidencia de los casos, ¿no?, y de los distintos diagnósticos, pero que además se dan cuenta que un sujeto no es un diagnóstico, que un sujeto es un sujeto psíquico, que cada paciente es diferente a otro paciente. Entonces, tener en cuenta no solo que el paciente son los datos determinados que acontecen en las pruebas clínicas, sino que sobre todo es, ¿no?, lo que yo escucho del otro, lo que yo veo del otro, lo que el otro me transmite en su relación con su enfermedad. Fundamental esa cuestión para poder producir ese tratamiento personalizado y particular, porque no hay dos pacientes iguales, ¿no? No solo en psicoanálisis, sino en cualquier disciplina. Siempre hay que, lo dificultoso es la detección de las diferencias, ¿no? Y aquí nos indica el doctor Menas algo muy interesante. Si el psicoanalista piensa, es un pensador, no es un psicoanalista. Si habla, es un charlatán, no es un psicoanalista. El psicoanalista tiene que interpretar. Y la interpretación psicoanalítica tiene que tener la característica de ser un discurso otro del que interpreta. Pero no solo para el sujeto del inconsciente, es decir, para el paciente, sino también para el que lo dice. Es decir, si no es otro con mayúscula, si no es inconsciente para el que lo dice, entonces es, ¿no?, es un sujeto normal, es un médico, no es un psicoanalista, ¿no? Entiendo que tiene que ser inconsciente para el psicoanalista también. El psicoanalista no tiene que dar crédito ni a sus ojos, ni a su gusto, ni a sus oídos, ni siquiera a su pensamiento consciente, porque todos estos son órganos perceptuales que deforman la verdad, es decir, que transforman la verdad en un hecho sensible. La interpretación psicoanalítica es algo nuevo
que no existía ni en los libros, ni en la cabeza del psicoanalista, ni en la cabeza del paciente. Por aquí tenemos algunos, la bibliografía que vas a tu ponencia, noto que has mencionado varias veces a un autor. Sí, tengo aquí varios, he leído varias cosas y de mis apuntes, pero ha habido dos textos muy interesantes, que uno de ellos en el libro Freud y Lacan, hablado dos, de la editorial Grupo Cero, de Miguel Óscar Menasa, el director del Grupo Cero, es un importante psicoanalista, el fundador de la escuela Grupo Cero, y en la transmisión de Freud es excelente, excepcional. Entonces, en esa publicación tiene un capítulo que se llama El deseo en Freud y la transmisión en psicoanálisis, del año 1989, esa clase. Y he tomado de ahí material. Y luego otro muy, muy interesante, y que fíjense que habla del espacio creativo, ¿no? Es una conferencia que Menasa dio en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en el año 1995 y que se titula La construcción del espacio creativo. Y está publicada en la revista Extensión Universitaria, que ustedes, yo les recomiendo que la conozcan, extensiónuniversitaria.com, es una de las revistas del Grupo Cero, que empezó a publicarse en el año 1997, y donde, además de textos de Freud, de algunos filósofos, textos de Menasa, conferencias, muchos de los psicoanalistas del Grupo Cero, pues publicaban trabajos sobre distintas temáticas. Entonces, es una revista que siempre me gusta consultar también frente a una temática para luego, bueno, hacer uno el trabajo de recopilación y de andamiaje, bueno, según su escucha, ¿no? En esa formación que cada uno estamos construyendo para poder pensar los conceptos y pensarlos luego en la relación con el paciente o con la realidad. Pero es un texto que extraje un montón de cosas pensando en el ámbito de la creación, en el ámbito de los grupos de creación, pero también, claro, Menasa entiende que es la producción de esa estructura grupal, de ese coordinador, como es el lugar de la escucha psicoanalítica, de ese instrumento que es la escucha poética. Él nos indica la poesía como método de conocimiento. Grupo Cero es escuela de poesía y psicoanálisis, pero poesía entendida como un objeto de conocimiento. De acuerdo, que entendida como lo que ya Saint-Jean Peirce, el poeta, cuando recibe el premio Nobel en su discurso, expresa en el año 1960, expresa indicando que la poesía tiene que ser llevada para la producción de la ciencia, que no existe ciencia sin la poesía. Y en Freud es evidente cómo él toma de la poesía, toma muchos elementos que le van a permitir pensar e ilustrar aquello que la ciencia todavía no tenía explicado en términos, ¿no? En términos de conceptos articulados, pero que le va a servir ese saber de los poetas que habían escuchado de esa escucha, ¿no? De ese imaginario universal, y luego dice Menasa, la interpretación tiene que ser psicoanalítica, ya ¿no? con el campo delimitado del deseo sexual infantil reprimido, la interpretación tiene que ver con el complejo de Edipo, el complejo de castración, ¿no? Tiene que ver con esa articulación en cada sujeto mostrada a través de eso que te viene a expresar en el síntoma o en el sueño, ¿no? Cómo construimos esa interpretación, ¿no? A partir de las asociaciones libres, a partir de la relación transferencial, a partir de lo que se viene trabajando en las sesiones y en ese proceso analítico, ¿no? Que se va transformando el paciente y, como decimos, se va transformando también el psicoanalista. Son muchos textos tiene Freud y tiene Menasa sobre la interpretación psicoanalítica. Entonces es muy amplio. Esto solo son algunas pinceladas para pensar, pero que nos hacen destacar esa importancia, ¿no? De situarnos en el campo psicoanalítico, de no tomárnoslo a la ligera, eso de la interpretación, ¿no? Solo acontece si se dan esos elementos que está, ¿no? Asociación libre, en transferencia, uno que es el paciente, que va a asociar libremente, que va a poner en juego su deseo, su propia vida, ¿no?
Y luego otro es el psicoanalista que tiene que suspender su deseo. Por eso tiene que, ¿no? ¿Cómo va a suspender su deseo si nadie se ocupa de su sueldo? ¿Cómo va a suspender su deseo? ¿Va a suspender su vida para escuchar las porquerías del neurótico? No. No, pues eso porque ¿no? Acuerdan un pacto que va, ¿no? Que van a pagar, va a hacer un tiempo de trabajo, tiene que suspender su vida, interrumpe su vida para escuchar desde, ¿no? Desde esa amplitud que nos muestra el imaginario universal, la cultura general, y luego ver en la particularidad del sujeto aquello que tiene que ver con lo que hemos estudiado en la teoría, ¿no? Y cómo ahí uno le interpreta al sujeto en base a eso. Entonces es un trabajazo, ¿no? Un trabajazo en el sentido de que no, ¿no? De que la conciencia no me va a servir para eso, mi experiencia no me va a servir para eso, sino que es ahí, se produce ahí y tiene que ver con la formación y el psicoanálisis del psicoanalista. Un sólido dominio teórico, uno nunca termina de aprender, claro, aquí encuentra respuesta a la creencia de que el psicoanalista siempre tiene la razón. No, no es eso. Se construye esa interpretación y hay movilización de material psíquico inconsciente, aquella energía que se usaba para reprimir ahora queda libre. Entonces, no, la razón no, mejor que no la tenga nadie porque la razón no sirve. No. Comanda la ética del deseo. Entonces, lo que comanda es que estamos en ese lugar para producir el inconsciente y ese es el pacto. Uno hace de psicoanalista y otro hace de paciente, ¿no? Uno escucha de la teoría y el otro tiene que observar aquellas cosas que precisamente le, ¿no? No observa o no tiene en cuenta habitualmente, le pueden desagradar. Y en ese espacio se va a producir, ¿no? Ese autoconocimiento y esa autotransformación que luego se lleva el que la paga, ¿no? Entonces mejor que lo pague el paciente para que se lleve eso para su propia vida, porque el psicoanalista, ¿qué va a hacer con eso? No va a hacer nada, ¿no? Entonces es importante entenderlo como un trabajo, si no, no, no es posible. A ver si está por aquí la transmisión también. Vamos a ver. Estamos transmitiendo, sí, aquí en las páginas de Facebook. Agradecer a todos las personas que, bueno, que habitualmente nos acompañan en estos espacios, nos acompañan en las transmisiones de los miércoles, que están pendientes de las publicaciones y sobre todo que están entendiendo la importancia de la formación continua, la importancia de una escuela de psicoanálisis para la formación en psicoanálisis. Lo importante que es, bueno, entender que no solo uno tiene que estar enfermo para comenzar su proceso psicoanalítico, eso ya es, bueno, urgente, es urgente, pero que para comenzar el psicoanálisis el único requisito es que usted esté convencido de ello, que usted desea realizar ese trabajo y que empiece a producir cuanto antes ese espacio de su vida para producir su realidad psíquica y eso le va a prevenir de enfermedades, le va a prevenir de despojarse de lo más maravilloso de la vida, que es poder utilizar su energía psíquica, su deseo a favor, bueno, de un sujeto humano que no es un niño, que es un ser humano, hombre o mujer, que en relación con otros humanos produce algo en el mundo, produce algo diferente a la enfermedad o a la porquería o a. Entonces produce pensamientos, o produce poesía, o produce enseñanza, o produce transformaciones en la realidad, que son algo muy diferente a la enfermedad. Pero eso requiere, ¿no?, la integridad de un hombre sin mirada, un hombre que no tenga ideas previas, un hombre que esté dispuesto a escuchar lo que pasa, a tener en cuenta lo que pasa en su tiempo y pueda también desarrollar un pensamiento propio, ¿no? Amenaza, dice que la libertad que nos queda es poder desarrollar un pensamiento propio. Y eso no es desde el no hacer o desde el no trabajo, sino es a partir del trabajo, ¿no? Y de tomarse de alguna disciplina, de alguna teoría, si no, no es un pensamiento, no es un pensamiento. Muchas gracias por aprender cosas nuevas, Mariana. Saludos, Adriana. Muy bien, Freud es un gran científico que nos lega un compromiso de trabajo para el futuro. Ese trabajo teórico que hay que continuar y ese trabajo teórico práctico que es el psicoanálisis,
¿no? del psicoanalista, el psicoanálisis de las personas que se sometan a él para poder transformar la sociedad, ¿no? Para que en lugar de que prime la neurosis o prime los síntomas, la enfermedad, de que todo el mundo vaya empastillado por la vida, para que aprendamos a hablar, aprendamos a ocuparnos de las transformaciones que la realidad nos exige, para que podamos ocuparnos de construir o de cuidar el mundo en el que vivimos, no solo para que vivamos nosotros, sino para que siga habiendo posibilidades de desarrollo para el hombre futuro. Y eso depende de la ciencia, depende de la poesía, depende de la cultura, depende del arte, que al fin y al cabo es el fundamento último de la sociedad humana. Si no, seríamos meros animales que nacemos, comemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Eso no es un ser humano. Eso es todavía un animal. Un ser humano es aquel que sabe, sabiendo que va a morir, aprovecha el tiempo de su vida para crear hijos, crear cuadros, crear libros, crear caminos, crear puentes, crear algo para que la humanidad siga progresando y siga, bueno, en la medida de que, ¿no?, que se prolongue la vida humana y la calidad de vida de las personas también. La ciencia está, ¿no?, su fundamento está en el conocimiento y la transformación de la realidad. Estupendo. Es por eso que el psicoanálisis desborda la ciencia positivista racional. Claro, el psicoanálisis es una ciencia conjetural, como lo es el marxismo. Son las dos teorías que se han producido en el capitalismo, que nacen por una ruptura teórica, es decir, que no estaba en ningún objeto real, que es un objeto teórico, ¿no?, que se basa en elementos que tenemos que sostenernos desde las condiciones que cada una de esas teorías nos requiere para poder manejarnos con esos conceptos. Entonces son teorías conjeturales que nosotros en Grupo Cero trabajamos la epistemología materialista, que proviene del materialismo histórico y que habla de, ¿no?, de un tiempo diferente al tiempo aristotélico que maneja el positivismo, donde Laplace decía, deme todas las causas y le diré todos los efectos, es decir, con una idea de poder determinar el futuro. Y el psicoanálisis nos dice, no, nosotros somos causas de efectos, partimos del último efecto en la realidad, del sueño, del síntoma, del acto fallido, del acto que usted ejecute. A partir de ahí, yo con el método de interpretación voy a reconstruir las operaciones para indicarle cuál ha sido el deseo determinante de ese efecto. Entonces no puedo determinar el futuro, porque el futuro depende de la acción de cada sujeto, y eso solo lo sabremos después. Cuando hay un árbol, puedo saber que hubo semilla, pero que haya semilla no me quiere decir que vaya a haber un árbol, ¿no? Puede que sí o puede que no. Hay probabilidad, pero no nos interesa la probabilidad, nos interesa estudiar cómo ha sido el fenómeno para poder transformarlo. Lo interesante es que el materialismo histórico, el marxismo, en el ámbito del sujeto social, del sujeto de la producción, y en nuestro terreno que es el sujeto psíquico, el sujeto al deseo inconsciente, vamos a partir de esos últimos efectos para producir transformaciones en ese sujeto, ¿no? Es decir, modificar la sobredeterminación. En un lugar, la sobredeterminación de clase, y en otro lugar, la sobredeterminación psíquica, que es la responsable, pues eso, de las enfermedades, que es súper interesante, ¿no? El psicoanálisis, si lo tomamos también desde ese lugar terapéutico, ¿no? Benassa dice que el psicoanálisis nace con una mancha, y la mancha es que nace del tratamiento de pacientes enfermos, que luego, más allá de esa mancha, se nos muestra como una poderosa herramienta de conocimiento de la realidad, de lectura de la realidad. Nos amplía la realidad, ¿no? Nos ha ampliado el mundo del arte, nos ha ampliado el mundo del cine, nos ha ampliado el mundo de la música, porque el ser humano no es racional, no es racional. Saludos a todos, bien claro, muy bien. Muchísimas gracias, desde Argentina. En el psicoanálisis es lo mejor que me pasó en la vida, se trabaja mucho, pero es lo único que ha tenido efectos en la vida. Bueno, es que el trabajo, si hay efectos, hay trabajo, y si no hay efectos, es que no hay trabajo, no ha habido trabajo. El trabajo es, produce, ¿no?, toma materia prima
instrumentos de trabajo, a veces toma también elementos de otras disciplinas que ahora son tomados como materia prima, pero tienen que dar una materialización en la realidad. Si no hay esa materialización en la realidad, si no hay transformaciones en el discurso del paciente, si no hay transformaciones en su posición psíquica, el paciente todavía no está psicoanalizándose, todavía no le ha tocado ninguna interpretación. Entonces, hay que seguir esperando a que se decida, seguir haciendo ese trabajo o indicarle, ¿no? Que trabajar es permitir que haya esa materia prima, que haya esos instrumentos, pero que el producto no se puede parecer ni al psicoanalista ni a lo que yo era antes. Voy a producir una nueva persona, en el sentido una nueva manera de pensar. No puedo mantener las ideas de antes, no se pueden mantener. ¿Qué aspectos considera el analista para evitar la contratransferencia? Bueno, Freud no utiliza el término contratransferencia, ¿de acuerdo? Porque no es que el psicoanalista le pase lo mismo que le pasa al paciente, es el error. Es el error que se comete por no estar en psicoanálisis, por no estar en la formación, por no estar en esa cadena de formación que insiste tanto la escuela Grupo Cero y insiste tanto Freud en señalar, ¿no? Que no existe un psicoanalista solo o que no existe un psicoanalista formado en la universidad, que no es una cuestión de adquisición de conocimientos, sino que es una cuestión de producción de un saber inconsciente, producción de un nuevo sujeto y que es un sujeto de la ciencia. Entonces se tiene que articular en una grupalidad que determine ese campo, porque no salgo a la calle y nadie piensa según la teoría del inconsciente, pero si voy a la escuela de psicoanálisis se piensa desde la teoría del inconsciente, se piensa del método de interpretación, se piensa en los defectos, los libros publicados, las acciones del sujeto, y desde ahí se ve la posición del psicoanalista frente al psicoanálisis. Entonces, más que contratransferencia, hablaríamos del error que indicaba Menasa en ese párrafo que yo les leí, de que si el psicoanalista no está en psicoanálisis, no está en formación permanente, tiende a caer en las redes de la transferencia del paciente y a relacionarse con el paciente. Entonces, ¿no? Cae en la propia trampa del paciente. Es decir, todavía no está practicando el psicoanálisis. Eso no es psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis y la transferencia la tiene con el psicoanálisis, con su psicoanalista, con la teoría psicoanalítica. ¿De acuerdo? Cuando la transferencia que impera en la relación terapéutica es la del paciente. Que el psicoanalista padece las vicisitudes, nos lo decía también ese párrafo, ¿no? Es decir, que es la por eso hay que pagar al psicoanalista, porque está haciendo un trabajo, porque no es Elena que está, es el psicoanalista el que está escuchando. Entonces, claro, si no le pago, es como si le estoy quitando la vida a esa persona. No, y no es que le quite la vida, entonces le compro ese tiempo para que me dé, ¿no? Para que me dé esa escucha para poder investigar esta cosa de mi vida. Para que, ¿no? Para que investigue mi relación transferencial, cómo yo me relaciono con esos objetos y me puedo interpretar. Entonces, por eso, es en las sesiones, ¿no? Es en las supervisiones del caso, pero eso ya es el psicoanálisis del psicoanalista. Entonces, cuidado con los conceptos. Los conceptos teóricos del psicoanálisis están en la obra completa de Sigmund Freud. Lacan estudia a Sigmund Freud, hay que leer los textos de Lacan, pero que hacen referencia al trabajo de Freud. Y Menasa es un gran maestro que a través de sus textos que tienen a disposición en la editorial grupocero.com y muchos de ellos publicados gratuitamente también en su página web miguelmenasa.com, pues nos ayuda a leer a Freud, nos ayuda a situarnos, nos ayuda a darnos cuenta de la importancia del psicoanálisis, del psicoanalista, ¿vale? Que es la complejidad, que no solo es complejo para el paciente, que tiene que dar todo, ¿no? Dar todo eso para alejarse de ese niño que sigue viviendo en uno, ¿no? De ese niño egoísta, de ese niño que sigue comandado por el principio del placer, ese niño que sigue, ¿no? Atribuyéndole a la madre eso, ¿no? Ese lugar de
de completud, tienen que renunciar a todo eso para poder acceder a mi mortalidad, para poder puntuar mi vida, para poder construir las relaciones. Bueno, maravilloso encuentro con ustedes. Nos despedimos, pero con el proyecto de seguir trabajando. Ahora comienza el periodo veraniego en Madrid. Estamos en marcha durante todo el verano con mi compañera Clemence Lunis y yo, impartir un curso sobre la interpretación de los sueños que llevamos a cabo los días jueves a través de la plataforma online del Grupo Cero. Pero ya en el mes de septiembre retomaremos los seminarios y toda la actividad habitual, las conferencias que, como ustedes saben, se comparten a través de las distintas páginas de mis compañeros del Grupo Cero en Facebook y en las redes, en la página del Grupo Cero, que le invito además a seguir, y el canal YouTube de Grupo Cero Televisión, donde cada semana hemos ido compartiendo con ustedes conferencias, programas de televisión, programas de tertulia, donde pueden ver en acto cómo pensamos el psicoanálisis, cómo estamos leyendo a Freud, cómo estamos leyendo Amenaza, y bueno, pueden acercarse a este movimiento científico-cultural, bueno, que también, al que están, también es de ustedes, y al que se tienen que acercar para poder tomarse, ¿no? Como en el poema, ¿no? De esa soga que nos va llevando hasta el cielo, al cielo del psicoanálisis, para que veamos un poco la realidad de otra manera, con el instrumento psicoanalítico. Así que muchas gracias. Cerramos esta temporada de webinar, pronto nos volvemos a encontrar, vamos a estar en contacto a través de las redes sociales, y les invito a visitar también el canal de YouTube de Elena Trujillo, en YouTube, donde más de 900 vídeos están a su disposición, bueno, pues de conferencias, de programas de televisión y, bueno, vídeos que les ayudarán a darse cuenta de que usted también puede comenzar su psicoanálisis, si lo desea. Muchísimas gracias, hasta el próximo día, y les aliento a que compartan estos vídeos, estos espacios con sus personas allegadas, porque el psicoanálisis es para todos, es un derecho, y ya que los medios oficiales nos ponen tantas trabas, seamos generosos y facilitemos que la cultura y la salud y la ciencia sean algo al alcance de todas las clases sociales. Así que muchísimas gracias. Y hasta el próximo día, hasta muy prontito, aquí con ustedes, Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero desde Madrid, a vuestra entera disposición. Un saludo. Muchas gracias. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad.